Hola familia, soy Acción desde El Salvador. Ahorita me encuentro en el centro histórico de San Salvador, familia. Y como pueden ver de fondo, allá está el Parque Libertad, familia. Para las personas que no saben, el Cine Libertad, y está a un costado del Parque Libertad. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, bien, aquí bien. En la 27 con Rup. Ah, ok. Bueno, ¿tu nombre, por favor? Joel Blanco. Joel Blanco. Conocido acá en el Parque Libertad como... Joel Blanco. Joel Blanco. Ok, contame, ¿cómo va la luna de miel con tu esposa? Contame. Bien, gracias a Dios, ahí ya pasamos la luna de miel con ella. ¿De verdad? ¿Será verdad lo que dicen, que la luna de miel es el noviazgo? ¿O no? Porque dicen que ya el matrimonio es donde realmente se sienta la base. Sí, dicen ellos de que porque que el matrimonio es más diferente que otra cosa, estar casado que estar en la luna de miel es otra cosa. Diferente, porque nosotros la pasamos más bien con ella en la playa. ¿De verdad? ¿Y qué tal? ¿Cuántos días estuviste en la playa? Contame. Dos días, poco. Nos fuimos domingo, lunes, como martes, pa. Como dos o tres días, pa. Tres días nos fuimos. ¿Y qué tal? ¿A qué playa fue la que fueron? Al Puerto de la Libertad, de ahí nos fuimos para el Mahahual. ¿De verdad? Sí, porque le dije, vamos para el Mahahual y a la RUC. Y ese día que fuimos al Puerto de la Libertad, como el agua estaba bien enojada, y casi nos jalan nosotros y la rupamos. ¿Con las olas? Sí, y la rupamos de joven, y me agarra la rupa hablando. Vamos, después le digo yo, porque no, el agua está bien brava, le digo, está bien enojada, le digo, más que era a la hora del sol, era tipo 12:30, para las 11 era, tipo 11:30, 12 era, va. Okay. Y bien fuerte era, y nos fuimos para el Mahahual, nos fuimos allá a bañarnos, allá la pasamos, pa, allá pagamos bien tranquilo. Quedamos. Para las personas que van a ver este video, hablemos un poquito de turismo. Sí, estuviste en la luna de miel allá en la playa. ¿Qué les pudieras decir a las personas de las playas de El Salvador? A todos los que me están viendo a mí aquí en el Parque Libertad, que las playas que están aquí en Salvador son las que están ahí. Las que me gustan son el Puerto de la Libertad, la del Mahahual. Bueno, la Puerto de la Libertad no mucho, porque muchas piedras hay. Sí. Me gusta San Diego, la playa del Tunco que le dicen, hay varias playas bonitas, pa. Está Pulo que le dicen, pero son bonitos lugares, pero antes uno va a turistear para ir a salir con su familia, a salir con su esposo, ¿verdad? Sería divertido salir con ella, le digo a ella que a veces quisiera ir allá a Sonsonate, Caluco. Okay. Tenemos un muchacho que se llama Don Fito, que él es el canal del babo. Uh-huh. Y él nos dijo que nos íbamos a llevar a Sonsonate, Caluco, pero que nos fuéramos a quedar a dormir allá, pero él supuestamente nos iba a besar, que no sé cuándo, babo, que nos iba a llevar, pero... Iba a venir, pero como desde allá para acá está algo lejos. Sonsonate está algo lejos. Ok. ¿Qué te pareció en seguridad y el Puerto de la Libertad los días que estuvieron ahí? Va que un día, cuando fuimos ahí, de ahí no le gustó mucho a Ruk, porque a mi esposa casi no le gustaba a ella por las piedras, ¿verdad? No puede andar caminando y hasta nos quemamos los pies. Le dije, vamos, me dijo él, vamos para el Mahahual, no fuimos para el Mahahual. Ok, pero en seguridad, ¿qué te pareció? ¿Hay seguridad? Sí, hay seguridad ahí, tranquilo. Sí, había seguridad ahí, había tranquilo ahí, todo estaba ahí, estaban salvavidas, todo con guardias, para que andan los que salvan a la gente. ¿Y podés nadar? Sí, pero me gusta más nadar a mí en la piscina que en el mar, porque el mar es que no me gusta casi. Sí, me gusta, es bonito, pero que no es okay. Como a mí, mi papá me enseñó más a nadar. Sí, bueno, me parece, oíme, en gastronomía, ¿qué me pudieras decir para las personas que van a ver y quieren venir a hacer turismo a El Salvador? ¿Qué comida viste rica, sabrosa, deliciosa y barata? ¿Cuál fue la que vieron? ¿Que les gustó más a los dos? ¿Qué taco? No sé qué comimos allá. ¿Pescado? Ah, pescado comimos. Mi comida favorita es el pescado. ¿De verdad? Ese siempre ha sido mi pescado. Bueno, ¿el pescado frito acompañado con qué? Contame. Con arroz y ensalada, tortilla dieron, va. Ajá, y así creo que eran, va. Eran así. Eran como tacos, menos así, pero no llena esa tortilla cuando uno va a un lugar así a comer a un turístico así, a playa, porque como yo le decía, que a veces me como 8 o 9 tortillas. 9 tortillas, ¿te comes solo en el almuerzo? Solo en el almuerzo. ¿Y en el desayuno cuántas te comes? El desayuno solo pan, ¿cómo vamos? Solo pan se como. Okay. Es que como el pan casi no llena, a veces me como mis dos pedazos de pan dulce, así, vamos. Pan sí. Dulce, como el domingo fuimos a la iglesia allá a la remar, vamos. Traemos un gran montón de pan dulce, pan de caja, vamos, francés. Y le llevamos a la hermana de ella, a mi cuñada, a la Sara. Ok, contame, ahorita que acabas de mencionar a tu cuñada, ¿cómo va la relación con la familia de Ruk? Primero le doy gracias a Dios a la hermana Ruk, a Sara Hernández, que con ella me va bien, le llevamos pan, babo. A la hermana de ella, le llevamos pan a mi cuñada. Nos llevamos bien con ella, pues toda mi familia, toda la familia de ella, sea bien conmigo, mi familia, no la quiere ella, porque no, babo, nunca. Porque el día tuvimos una discusión, ese día con Ruk, de que...
Ese día vinieron mis hermanas y la putearon a ella y le dijeron que ella era manipuladora, que ella me quitaba el dinero con Yulisa y que ella me tenía cesaña. Y ese día hasta la putearon, ¿verdad que sí? ¿Cómo te trataron ese día? La sintieron mal. Ese día fue entre los vividos sacos de ropa, me fui a la casa y me encuentro al hijo de él y me dice, hey, joven, me dijo, y mi mamá me dijo, ahí en el parque está, le dijo, como dos veces me dijo, ahí mi mamá me dijo, ¿y para qué te voy a volver a repetir que en el parque está? Le dije yo, ah, pero no estés enojado, me dijo el hijo de ella, bien enojado, ¿verdad? Porque, pues sí, le dije, mira, ahí nos hemos peleado con tu mamá, le dije, porque mira, le dije, allá, tu mamá puteó a mi hermana, le dije yo, y a mí no me pareció que ella la puteaba, le dije, mamá, a ella no me pareció que mis hermanas vinieron, porque ellos son vinieron en Altavista y los pancos, vinieron aquí al Parque Libertad a insultarla, de que no querían que me viera con ella, que ella estaba molesta porque se fue al almorzón a bailar. Okay. Y ella se enojó porque yo la he tirado a ella con la Yulisa, ¿va? Sí. Ella se enojó, se molestó, okay. Porque tiene razón, ¿va? Porque como yo voy a dejar que mi familia no la quiere ella. Y mi hermana me dijo, imagínate, mejor mi hermano se casó con la Rucón, hasta el Pitufina. Y yo le digo, ella no se llama Pitufina, se llama Ruc, se llama. Ok. Te voy a explicar algo y voy a ser un poquito espontáneo y claro. Yo creo que cuando uno se casa, te casaste con Ruc, ¿sí? Así es. Y Ruc se casó contigo, así hay es. Que ser bien claro. Yo creo así que es. Ya la familia en estos momentos sale sobrando. Así porque es. Si te pones a analizar o pensar que si la quieren, no la quieren, que si la van a aceptar, el tiempo pasa muy rápido como así para es. Estarlo perdiendo. Sí. Ese es lo primero. Y lo segundo, yo creo que no tienes que estar agarrando cólera porque lo sí, único que vas a lograr es enfermarte. Sí, ¿sí? Enfermarme, sí, y acordate que si tenés para comer, solamente ustedes dos saben cómo llevan. Si no tienen o tienen la bendición de comer, solamente ustedes van a solucionar ese problema. Sí, así, es. Así que de aquí para allá, yo creo que lo que tenés que hacer, caso omiso, hacia un lado tu familia, porque familia no necesariamente son las personas que llevan la sangre de uno, sino que familia son las personas que están en las malas, sí, y en las malas más que en las buenas. Así ok. Bueno, yo creo que ya la relación de ustedes ha cambiado para bien, sí, para es. Bien, ¿verdad? Yo creo que ahora más que nunca están verdaderamente aprendiendo a conocerse. ¿Ah? ¿Cómo? Ya lo conocimos bastante, ¿no? En el caso del tiempo que tienen de estar casada, ya aprendiste a conocer más. Ya aprendí a aguantar a él su rebeldía que tiene. De verdad, pero ya entendiste que... Es un gran niño rebelde que no ha... Por una nada se enoja. Sí, yo le digo, de que a veces me molesta una cosa, va, ella se enoja por una cosa, ella no se enoja por otra, va. Yo le digo, vos no le des caso a lo que mis hermanas, mi familia, lo que la gente hable, vaya, andan hablando de que todos los que andan bailando ahí, que nosotros somos huevones, arganes, va, la Silvia, esa no se diga. Pero es lo que yo te digo, ahorita trata de enfocarte en trabajar, bueno, porque ahí podemos ver que Ruca anda vendiendo, anda su ventecita. Así que para las personas que puedan venir al Parque Libertad, ¿cómo le venderías o cómo le vendes a los clientes cuando bueno, vienen? ¿Quieren dulce? ¿Dulce? Les gritamos, va. Deme un maní, deme un chicle, deme un jol, deme un jengibre. ¿Qué tal les digo yo? Deme uno de esos de esos eucaliptos. Sí. Ellos los piden, nosotros les voy a aplicar, nosotros trabajamos para la señora Italia. La que para la venta de esta venta nos dio Atilio Gómez, ¿verdad? Pero la señora Italia lo va a explicar, ella anda hablando que dijo Atilio Gómez que nosotros, de que supuestamente decían de que nosotros no queremos trabajar, que nosotros somos aquí, pero la verdad es que no me importa lo que la gente hable, lo que me importa es que Dios que nos ha guardado a nosotros y siempre nos ha dado, aunque no tengamos un buen trabajito, pero siempre le estamos echando ganas, por lo menos sale para la comida, sale, ¿verdad? Pero así le estamos echando ganas, cuando se vende, bueno, si no se vende, bueno, si no... No, pero que acordate también de algo, que los negocios nunca se va a vender siempre. Así es. Acordate que hay días buenos y días malos, ya. ¿Verdad, Ruc? Bueno, en el caso tuyo, Ruc, anteriormente, antes de estar con tu esposo, ¿siempre te dedicabas a la venta? Yo siempre he vendido. Yo siempre que no estaba con ellos, yo siempre he sido una mujer emprendedora que me ha gustado vender a mí, todo el tiempo me ha gustado vender. Yo antes vendía café con pan, iba con mi canastada de vender pan dulce, vendía mi pan dulce y mi café con pan. Okay. Iba a vender a las colonias, me iba, así vendía a los talleres, a todos allí por mi casa me iba a vender a los talleres, vendía café, vendía leche, vendía... De todo vendía yo, pero yo no prosperaba porque el señor Tilín a veces me quitaba el dinero, ahí se lo chupara. Sí, bueno Ruc, te voy a hacer una pregunta, yo creo que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Ahora digamos que antes tenés tu ventecita, pero a futuro no has pensado salir a vender algo diferente donde puedas tener un poquito más de ingresos. ¿Otros sí. ingresos? No, no ingresos, que solo vender, que queremos vender
a superarlo, para que la gente ande a la gente, aunque van a venir críticas y críticas, pero nosotros, a mí me dice la suscriptora que yo tengo que hay que ustedes echen aceite para que le respalen. Sí. Yo no les digan nada ni le contesten. Ahí dejen lo que le quieran decirme. Hay una regla básica, dicen que el silencio es la mejor medicina. Porque ahí vino la hermana de él, me mostró todas, me dijo, usted no sabe cómo se llama él, ya no sabía cómo se llamaba, ¿sabes? Yo lo que hice, mejor no le contesté, me quedé si callada. Si quedó callada, le dijo, no le diga nada, porque si le contestaba nada, hasta le dijo, mire señora, le dijo, no sea tan me le dijo, hay que dejarlo, no le diga nada, le dijo, porque... Así como usted dice que uno agarra cólera, más se enoja uno, pero ya no le digas nada. Mire, si cuando fuimos a la casa ya a traerle la ropa que yo me fui. Ay, disculpa que te interrumpa. ¿Y cuál es tu nombre? Yo no entiendo por qué tanto problema con tu nombre. Yo lo voy a explicar. Yo en el tuit que tengo, yo le digo a la Ruth que yo a todos los youtuberos que me estaba grabando, porque ese día Atilio me grabó allá, y ese día me dijo, porque yo le dije que mi tuit decía Guillermo Antonio Sánchez Monge, pero como yo le dije yo a él, de que mi nombre, pues, de que yo me voy a poner Joel Francisco Blanco, porque la verdad cosa lo voy a explicar. Mi papá y mi mamá nunca me dieron el apoyo de a mí, lo voy a explicar. Ellos nunca me quisieron. Cuando yo me fui cuando yo me vine de Guatemala para allá, un tío mío me decía, mira hijo, me dijo, mira Joel, me dijo, ¿de qué país eres, Joel? De Guatemala, Jutiapa. Sí, o sea, que sos guatemalteco. Sí, vaya, okay. Ya, yo me fui para allá, lo voy a explicar. Yo le conté a ella de que ellos, desde que mi papá iba a Estados Unidos y mi hermano, por eso le dijo a Tilo, usted diga Joel, me dijo, que ustedes no le dieron su apoyo, y que usted, su papá, su mamá nunca lo quiso. Y yo le dije ese día a mi tío, le dije yo, mira hijo, me dijo, yo porque como te vas a amar, te voy a poner Joel Francisco Blanco. Así, pues él ya está en Estados Unidos, él ya murió, él ya falleció. Okay. Ya tiene bastante estar muerto, ya tiene como más de 20 años de muerto. Ok, nos vamos a ir despacio, Joel. Ah, pues, te voy a explicar, vaya, tú eres guatemalteco, cuando viniste a El Salvador sacaste DUI acá. Sí, saqué DUI aquí. ¿Tenés DUI salvadoreño? Sí, DUI salvadoreño, pero la verdad cosa... Pero el nombre que salió el DUI... El nombre que sale, decía, le digo a ella, que le dijo a la hermana, ella le dije, decía Guillermo Antonio Sánchez Monge, pero como yo le dije a ella, la verdad cosa, yo ya no me voy a llamar así, voy a llamar como me pusieron. Ok, Joel, te voy a explicar algo, yo no soy abogado, pero te voy a explicar un poquito jurídicamente. Sí. Legalmente, en la certificación, cuando tú naciste, en la certificación de partida de nacimiento, te pusieron... Guillermo, quiero que entendas algo, ese es tu nombre real, pero... a donde quiera que vaya de aquí a China, ese es tu propio nombre, así es, entonces trata de ocupar el otro nombre que te gusta como un sobrenombre, ¿sí? Porque jurídicamente es como se plasmó, ahí no se puede cambiar, ¿sí? Entonces eso es bueno que lo aclares para que las personas no piensen mal, ese es lo primero, lo segundo yo te voy a decir algo. Sos de Guatemala, ¿a qué edad te viniste para El Salvador? Ya para acá me vine, quiero ver como a los casi 23, casi 22, 23 años desde que ¿cuántos años tenés ahorita? Ahora tengo 38 años. Ok, bueno, yo creo que vas a Guatemala. No, pero quisiera ir, pero no, me siento más bien aquí mejor. Digamos que ya te acostumbraste a la cultura salvadoreña. Sí, ya me gusta la cultura más aquí salvadoreña, porque ya me acostumbré aquí el ambiente de estar aquí. Mejor me gusta más aquí porque allá en Guatemala, como me trataban, me ultrajaban, me agarraban de pato, pero por eso me insultaban, me agarraban de mal de para cuando estaba. Pero Joel, quiero que entendas algo, el problema no es Guatemala. Ajá. El problema no es Guatemala, el problema son las personas que te trataron mal. Sí, es como aquí en El Salvador, solo porque unas personas no son malas no significa que todos los salvadoreños seamos malos, ¿me así explico? Es, sí, así es. Entonces, yo lo único que te puedo decir, esa ira que tenés, Todas las personas del mundo tenemos una historia que contar. Hasta me trataron como perro en Guatemala. Ajá, claro, pero yo quiero que entendas algo, tenés que tratar de superar eso. Porque acordate que si no lo superas, eso en vez de ayudarte, te va a andar comiendo como un cáncer. Y a la larga ni vas a ser feliz con Ruth, no vas a ser feliz ni siquiera con vos mismo y no vas a ser feliz. Tengas o no tengas dinero, siempre vas a andar acarreando esa infelicidad. Sí. Y todo ese rencor, todo ese odio que tengas hacia esas personas que te trataron mal, déjalo salir, porque la única persona que te está haciendo daño solamente somos. ¿Entendés? Y yo te voy a decir algo, yo sé que tu infancia fue dura, fue difícil. Sí, pero mira, la mejor manera de callarle la boca a las personas, ¿sabes cómo es? Superándose y echándole ganas para adelante. Esa va a ser la única manera. Entonces yo lo único que te puedo decir, yo vengo al Parque Libertad y siempre los veo trabajando los dos. Sí. Ese es lo primero. Lo segundo, yo te voy a decir algo.
hay que echarle ganas, hay que tener sueños y objetivos. Y algo bien importante, no te enfoques en lo que Juan, Pedro, Miguel dijo, porque eso no tiene razón de ser. Y como me acaba de decir hace poco una persona, dijo, curate contra todo mal, echate aceite en el cuerpo, como acaban de decir, y que delice todo lo que tenga que pasar, ¿o me equivoco? Ahí le digo a él, todos los que nos digan, nosotros hay que dejarle las cosas a Dios. Ajá, así es. Y ella va a encargar de esa persona, le digo, vos no contestéle. Que a veces Tilly le dice cosas, yo le digo, ay, déjalo, porque por un ple, si le pegaba, pues los dos van a ir a la cárcel, le digo. Yo en la cárcel no pueden estar, le digo. Más porque que la ley que está paquete, ahora. ¿Cuánto vale? Le digo. Que la ley que está ahora, de que hoy si uno golpea a una persona, lo mete preso. Le digo a ella. Es que... Se lo voy a explicar, papá. Yo le voy a explicar. Yo a veces me agarro enojo, ¿verdad? Pero le digo que lo tengo que agarrar enojo. Pero dime, ese ira que agarras, ¿por qué la agarras? No sé, porque solo porque yo le dije de que, vaya, el martes me voy a consulta, ¿verdad? O me va hasta el Hospital Molina, ¿va? ¿A dónde va? ¿A qué hospital vas a ir? Al Hospital Molina me voy a pasar consulta, porque la hermana de ella, la hermana Ruth, Sara, mi cuñada, me dijo, sí, Ruth, le debería llevar a Joel la consulta a que le den unos tratamientos, unas medicinas, medicamentos, porque esas cosas, él mucho le agarra maña de que andar jalando el pelo, se muerde las uñas, hace la cosa a la ligera, pero eso hasta te puede dar, tu cáncer o tu dolor de cabeza, me dice la Ruth, porque eso es malo, porque eso se enferma uno. Vámonos despacio, te agarra ansiedad. La ansiedad que te agarra es de agarrarte el pelo. Sí, me agarra la ansiedad de morderme las uñas. ¿Qué más te agarra? Haciendo la limpieza de la carrera, a ver el abuelo trate así, pero yo le arreglo de que hasta después me puede dar un paro en el corazón. Es malo. La pregunta es, cuando estás en la casa y ya no hay nada que hacer, te sentás un rato y ¿qué pasa? Sí, ¿O tenés que estar ocupado? No, me siento un rato, ya, después que termino, después que cenamos con ella, me siento un rato, de ahí me acuesto, de ahí me dice la Ruth, yo no sé cómo a él le gusta levantarse, me hace cosas, pero como a veces me levanto a lavar los trastes, a ver, agarro la coma, me pongo a barrer. Ella no quiere que haga la cosa porque yo lo hago porque pues sí, porque lo voy a explicar, uno si yo estoy casado con ella, así como usted dice, va, yo por estar en la casa, va, la hija de ella está en la casa con nosotros. Ella, si usted ve, ella no agarra una escoba, ni un trapeador. Pero que mira, Joel, es que no te vayas a molestar lo que les voy a decir. El casado, casa quiere. Esa es la regla básica y algo que tenés que entender y no te vayas a molestar. Dicen que los hijos son el retrato de los padres. Yo creo que ella no es la culpable, ella es una víctima de la educación que le dio la mamá. Pero yo le digo a él. Yo no le digo, no, está bueno que se quede, va. Yo le digo que está bueno que se quede, va, pero que también ponga su parte, que darle un trapeador, darle una coba y barra, porque ella a veces, ella cuando come, ella está del plato, a veces yo lo tengo que sacar a lavarlo. Yo le decirle, vuelve la Ruth, que haga algo. A veces también a mí me putea, pero yo le digo, también no me gusta que me ande puteando, porque esa misma cosa, así como usted dice, esa misma prueba a mí me agarra eso. Pero le voy a hacer una pregunta a futuro. ¿Ustedes no han pensado estar mejor solamente ustedes dos, solos? Es que como yo le digo a mi hija, vos no querés estar con tu esposa, no con vos quiero estar mejor, me siento mejor con vos. Vaya, está bueno, estate conmigo, le digo yo. Pero no seas malcriada, le digo. Estate conmigo, yo voy a hacer las cosas por vos, le digo. Porque ella no es que... No, ¿cómo voy a hacer las cosas? Pues sí, como yo le digo yo, como él me dice que no hace nada, pero por eso lo hago yo, le digo yo. A veces le digo yo, no hagas nada, yo lo voy a hacer. A veces le digo yo voy a lavar, le digo yo. No, cuando yo vengo a ver, él ya está lavando. No, yo me pongo a lavar por eso, ella no va por eso. Bueno, yo soy la mujer de la casa, le digo. Yo tengo que hacerte las cosas, le digo. No, pero que... ella me hace la comida. No, pero que mira, es que ahí tenemos que... Te voy a explicar algo. Cuando uno se casa, no se casa uno por llevar sirvienta o sirviente. Acordate que cuando uno se casa por amor, cariño, y hay la comprensión, quiero que comprendan, la mujer en la casa no es la que va a hacer todo, sino que es complementario, un 50 y un 50. La idea es que la relación funcione y los dos tienen que apoyarse. Yo le digo a él, mira, yo te voy a ayudarle, y a él no le gusta cuando a veces quiero ganarle cosas, él ya está barriendo. Voy a barrer yo, le voy a despedir. No, vos no me dejaste andar. Sí, a ver, ella está haciendo el desayuno, le digo, mira mi amor, pues yo voy a barrer, ahí yo voy a trapear, le digo, aunque que va el trapeador tu hija, le digo, yo estoy trapeando, a ver, yo saco la basura, cuando hay basura del cumbo la saco, vaya, ahora que vamos a comprar la menta de ella, vaya a salir un gran montón de basura, y todos los días sale basura. Y yo le digo, eso me gusta de volverme de la Ruth, que vos bien atento, que te gusta hacer, te gusta botar la basura. A mí me gusta, yo siempre he sido aseado. Cuando yo vivía allá en Guatemala, a mí me criaron a mí un tío mío.
ellos siempre me educaron a mí, ellos a mí me echaban la mano y me miraban, así como usted dice, de que yo desde pequeño me maltrataron a mí. Yo he sufrido mucho, así como usted dice. Sí, Joel, pero... te voy a hacer una pregunta. ¿Algo bueno que recordes de tus seres queridos? ¿O algo positivo que haya marcado tu niñez? Una vez mi mamá y mi papá, una vez... bueno, yo vivía hace años, cuando me vine para acá de Altavista, cuando vivía hace años de edad para acá, una vez él agarró un cincho y me sonó a mí y me quería, me dijo, te voy a sonar, me dijo, ¿para qué no andas haciendo eso?, me dijo. Una vez con mi hermano me estaba peleando y agarré un juguete, una moto, y se lo tiré aquí y le saqué sangre. De ahí venía mi papá bien bravo y me sonó ahí, con la villa me pegó aquí, si se ha tan sonado a mí, si hasta antes no me sacó sangre. Y mi hermana viendo y mi mamá no le decía nada por eso, mi mamá risa le daba. Sí, y eso sentís que marcó mucho. Ay, eso es lo que siento marcado desde lo que él a mí me hizo. Pero un recuerdo bueno que hayas tenido de tu niñez, con ellos no tenés ninguna. Bueno, entiendo. Pero yo creo que va a depender de vos darle para adelante, ir soltando todo eso, porque como acabas de decir, tarde o temprano te va a dar un infarto igual. Sí, acordate que uno piensa que el mundo no se detiene cuando uno se muere, el mundo sigue igual. El mundo sigue dándole vuelta. Ay, ella como ha sufrido pues, con la mamá y el papá, pues la mamá, el papá, la mamá le murió a ella. Yo le contaba mi historia, no termino, yo soy... La historia de Rubí es larguísima, si se la contara a ella. Es larguísima mi historia. Pero como yo digo yo que estoy con él, yo sufrí con ese señor que estaba con el Quilín. Ok, pero disculpa que te interrumpa, ¿no sería bueno que ustedes hagan borrón y cuenta nueva? Yo como le y digo, traten de ser felices con lo que ustedes tienen, como ustedes le digo dos. Yo se le digo a la cuando Ruth. Arreglemos las cosas, le digo, cuando peleemos, arreglemos las cosas en la casa. No las arreglemos aquí, le digo yo a él. Sí, porque aquí la gente todo porque, es la gente se echa. Porque ayer le agarró bien feo decirme cosas aquí. Y le mira, le digo, cuando quieras pelear conmigo, decímelo en la casa. No me lo digas aquí porque la, va a estar el Raimundo y todo el mundo. Ayana, ella me dijo bien enojada, me dijo, mira, vamos a arreglar eso en la casa, me dijo. Porque está una muchacha que anda viniendo, vaya. Él era el que nos entrevista, mi mamá Jessica Rodríguez, va, ahí anda él ahí, va, le compró venta, va. Ella se enoja porque le habla a la Rebeca, anda con Brian, con el picho del catracho. Va, yo no tengo culpa de que ella se enoja, va, ella se molesta porque le hablo a ella. Va, me dice, ¿por qué le andas hablando vos a la manchura a la Rebeca? Me, va, yo no voy a hacer amistad de nadie, pues. Ella no quiere que le hable a nadie, no lo voy a estar hablando, va. No, ah, porque ella no quiere, pues, es que a mí no me gusta, yo le digo que le hable a todo el mundo. Lo que no me gusta es que le la mujer, porque una vez le digo a la mujer, vámonos, vamos a un hotel, le digo. Me dijo. Yo no sé cómo hacer caso con esta mujer, le digo. Así me dijo y la le Rebeca, digo, mejor vámonos para un hotel, le digo. Allá vamos a dormir juntos, le ajá, digo. Ajá, me dijo, ahí va Brian, ahí va Walter. Me dijo, vamos, me dijo, tres, me los cuatro. Yo no quiero que le estés hablando a esa mujer. Imagínate cómo te digo, viendo que estás conmigo, casado, le digo. Mire cómo es sinvergüenza, como dijo ella, pues como le dijo ella, para lo que voy yo, a eso es así como te dice, que como una sinvergüenzada lo que andan hablando. Yo le dije, mire, Rebeca, discúlpeme, la forma que usted me habla, le dije, pero las cosas uno tiene que complementar y separarse de árboles. Las cosas estoy casado con el Rulo, le dije yo. Sí, me imagino, Jolito, me dijo, pero no me gusta, no me gusta la forma, imagínense, me dijo, cuando estábamos viviendo en la casa de la Ruba allá, en el yerno de él. Mire, ese día yo haciendo limpieza y me dijo, imagínense que Jolito haciendo limpieza, me dijo. Y ella nada, me, ni la Ruth ni la Iglesia, me. Él mandó el trapeador, me dice, huevona, me. Y la Iglesia hablando que porque Joel no hace nada, que él solo haciendo la limpieza. Hasta de pato lo agarran de títere. Todavía, Joel, una pregunta. ¿Realmente crees en la fidelidad? ¿Le sos fiel a Ruth? Ok, el tiempo que tenés de estar con ella, sos incapaz de haber estado con otra mujer. Excelente. Yo le dije a ella, que me dice ella, vos no tenés que dar a pícaro. Yo le dije, ¿cómo es que voy a tener que dar a pícaro? Yo en primer lugar, cuando yo le dije a ella que si yo me casé por ella, yo le dije que vos, yo le dije, vos a ver mi amor, que yo lo tengo solo para vos, para nadie más. Okay. Yo le dije a ella, yo soy padre, yo soy un hijo tan Altavista. Yo le dije, ya esa mujer ya me borró, pues, en mi mente, ya ella para mí está muerta, pues. Yo le dije a que sufrí con esa mujer, sí. Mire, me maltrataba y me pegaba, sí. Agarraba de eso, de esos alambres de luz. Ah, no, esa me vergueaba, sí. Esa era loca. Ok, Joel. Y con ella, que estoy ahora con ella, estoy más diferente. Sí, pero Joel, yo creo que dicen que el hombre llega hasta donde la mujer permite o viceversa. El sentimiento que sentís hacia Ruth, ¿qué es lo que sentís realmente por ella? No, el sentimiento que siento yo por ella, de que el amor que le tengo a ella, que ella le dice a ella, yo a vos te quiero, te amo, vos sabés que yo nunca, nunca te voy a dejar a vos y no puedo dejar, no puedo estar por vos, no puedo pensar por otra mujer,
No puedo pensar por otra mujer y la verdad cosa, yo le decía de que tenga que ser más mejor, pero la verdad cosa, yo hoy que estoy con ella casada, así como ustedes, como todos dicen, vea que que yo soy bien amorosa con ella, que soy bien cariñosa, vea, ella es bien contenta. A mí me gusta una mujer que hace así, pero que ella, lo que no le gusta a ella, que no le guste que me ande enojando por gusto. Okay. Que me está dando mucha amarga. Ok, Ruk, en tu caso, ¿qué es lo que sentís realmente? ¿Por qué te casaste real? Porque tiene que haber algo, explícame. Yo me casé con él porque yo le sentía un amor a él. No, ¿le sentís o le sentía? Sí, le sentí. Desde que lo vi, le sentí amor. Y todavía le digo yo no voy a ver ojo para nadie, solo para vos, le digo yo. Pero vos no tenés que andar haciéndome cosas que no debes de ser, le digo yo. Porque a mí no me estás engañando, le digo. Le estás engañando a Dios, le digo. Ok. Porque conmigo no vas a jugar. ¿El tiempo que tenés de estar con Joel, siempre has sido fiel? Yo siempre he sido fiel a él. ¿Sos incapaz de voltear a ver para otro lado? Yo bailo. Con el Messi. De que vaya a poner a bailar con Messi, de que hasta con el chino, que hasta decían que se ponía a montonar allí. Y yo, mire, yo no digo nada. Yo le digo, ahí baila con Messi, le digo. Vaya, yo no me enojo, pero ella... Cuando a veces estoy bailando con otra, a veces con otra mujer, para ella a veces le molesta, yo prefiero mejor que ella baile con Messi o que yo esté bailando yo solo, mejor así. Yo no le digo nada, pero todos andan diciendo que ella se pone a montar con Messi. Pero es que te voy a decir algo, puede bailar con 20 personas y por eso no significa que está pasando algo. Cierto, no le digo yo, pues solo que no me metas con él suficiente, le digo. Así es. Porque vos a ver lo que tenés, le digo. Yo no me voy a venir a meter a la noche a la mañana con él, le digo. Porque yo tengo 20 años de conocerlo a él. Y donde me llegó, ya me hubiera quedado con él, pero no. Él es tu amigo solamente. Él es solo mi amigo, yo bailo con él. Es que ya tiene que conocer a él. Sí. Yo le decía, si mis ojos solo van para vos, no van para nadie más, le digo. Excelente. Sí, ¿cuál es el objetivo que tenés a futuro, Ruk, con tu esposo? Yo sé lo que va a pensar él. ¿Ah? Lo que piense él, vamos a hacer. No, pero ¿qué objetivos pero tenés? Yo, vamos a ver, el día de mañana le digo. Si vos me haces fiel, no sé si hay pose. Ella ve, me, no. Cuando estamos acostados, me dice, Ruk, vos sabés que yo te amo, él, vos sabés que la única persona que hemos querido, pues, nada más, el amor que le tenía, que decía ella, que el amor que le tenía al papá de la Blisa, al Tilín, me lo pasó a mí. ¿Yo qué le dije a ella? Yo le dije a ella, ya no le diga nada, ya lo. Vaya, cuando yo me quedé aquí en el parque, ¿sabe quién me recogió? Aquí en el parque, aquí en la calle, ella. Ella me dio para la casa. Un día venía bien enfermo de allá de un edificio. Trabajando en el venía edificio. Hasta le había agarrado bronquitis. Y yo le fui a comprar a la farmacia, ¿no? Medicina, le fui a comprar suero. Ahí lo recuperé yo y le dije yo, vaya, le digo, yo si querés andar conmigo, le digo, ponete planchado, le digo. Porque yo conmigo no vas a jugar, le digo. Sí, claro. Gracias, amigo. Gracias. Mi amigo no vas a jugar, le digo, porque yo soy una mujer, le digo, que a mí me gusta que me respeten. Donde quiera que yo ande, yo no quiero que vayas a estar así, le digo. Pero vos tenés que respetarme, le digo yo. Así que esa mujer le dijo a él que se fueran al hotel a dormir y que él iba a hacer todo, le digo. Y a mí... ¿Qué yo, es todo? Así que se le iba a quitar la ropa y le iba a hacer todo, le digo. Yo le dije yo, y así me dijo. Y vos por qué aceptaste, le dije. En otro le hubieras agarrado, tú también te hubieras ido, le dije. Pero no, todavía le pusiste atención, le digo yo. Ella dice que no puso atención. ¿Y qué sentiste en ese momento, Ruk? Que me dio una gran cola, pero no le dije, me enojé. Me rebalsó. Yo dije yo, ay. Se hubiera enojado a la Ruk, no, pero yo le dije, yo pero le dije, mira, disculpe Rebeca, pero yo estoy con la Ruk casada, le dije, y yo no, ¿cómo usted me va a ver un hotel? Le dije, usted lleva a Brian, le dije, usted anda con Brian, le dije yo, y va a llevar al otro bicho Walter, le dije yo, no, usted vive más con ella, le dije. Sí. Bueno, yo creo, familia, que aquí cuando hay amor no se puede ser infiel, ¿sí? Y yo creo que ya la edad que nosotros tenemos, la edad que ustedes tienen, ya no pueden andar prestando atención, también prestando atención. La edad que tenemos nosotros, tenemos que respetarlo, le digo. Así como vos, como yo, le digo. Ok, señorita, una pregunta. Dime, ¿para cuándo está la otra boda? La boda en la iglesia. No nos han dicho todavía. No lo han dicho todavía los hermanos de la iglesia, pero nos van a avisar. ¿Y a dónde la van a celebrar? Es allá por...
Sí, allá por San Benito, por la Loma Linda, calle Loma Linda. Hasta allá, allá San por, Benito. Sí, por San Benito. Es la iglesia se llama Templo Cristiano de la Asamblea de Dios. De y ahí ya les dijeron que ahí la van a hacer. Sí, este, todos los que están viendo que todo. Ya tenemos todo. Este, el, está invitado también, nos vamos a gracias. Ahí. Ok, explícame, cuando decís que tenés todo, ¿qué es lo que tienen? El vestido, los zapatos. ¿Qué más? Y la corona. Excelente. Y la volada. Oíme, ¿te sentís contenta en realidad? No, por... Bueno, yo digo yo que... Yo me siento contenta porque nunca había, yo dije yo, algún día voy a hallar, algún día le dije, le decía al papá de tío, voy a hallar un hombre que me sepa valerle. Ah, me voy a hallar un hombre que solo te esté dando riétame. Pero tus ojos no lo van a ver, le dije. Ok, pero Ruk, pero ¿por qué no tratas de superar esa etapa con él? ¿Por qué no mejor le das para adelante y te enfocas en lo que tenés? Yo me enfoco en él, yo. Sí, porque... yo me enfoco en él. Ok, entonces se está cumpliendo tu mayor sueño. Sí. Tu mayor sueño es casarte. Mi mayor sueño. Sí, de blanco. ¿Sí? Sí. Ok, ay, sabes que es un compromiso sí. Serio arriba. Sí, yo le digo a él que se da un juego. Digo, así como me digo mis hermanas, acordate lo que va, a pensarlo bien lo que vas a hacer, porque eso no es un juego, me dice mi hermana. Mira, yo cuántos años tengo de estar casada, me dijo, con mi esposo, me dijo, eso no es un juego, el casamiento es bendito, me dice. Bueno, pues, la manera de ese caso, pues, de todos mis hermanos son casados por la iglesia. Y ahora vas tú. Ahora ok, Joel, ¿algún momento pasó por tu mente realmente casarte de blanco, sí, sacarla de blanco y salir con tu saco y todo? Sí, la verdad sí, yo le dije a ella de que yo me iba a casar. ¿Verdad? ¿Sentís adrenalina pura ahí? Adrenalina pura, que siento que... Así que, sí, la cosa, como el youtubero Elmer le dijo a mi mamá Jessica que él tal vez me iba a comprar el traje, porque el día él le compró el vestido a Rubio, a Elmer, sí. El youtubero que nos graba, ¿verdad? El que trabaja cocinando con Jessica, mi mamá, que está en Estados Unidos. Okay. Él va a ver si me compra un traje, porque ella quiere que, supuestamente quiere que yo de blanco. Pero... Ok. La pregunta sería, más o menos no tienen una fecha, ¿cuándo se van a casar? No lo han dicho todavía, pero ahorita la hermana Fanny, la iglesia donde estamos yendo nosotros, le va a avisar con tiempo porque no sabemos cuándo, porque tiene que poner la fecha y el día y la hora. Ok. El día va a ser porque no sé qué día va a ser. Ok, me parece. No. Bueno, familia, vamos a ir cerrando este video. Claro, no es el primero ni el último. Así es. Acércate, porfa. Entonces, yo creo que a las personas que van a ver el video, espero que lo disfruten. No sé, un besito ahí para que las personas vean ahí. Un saludo para. Un beso, qué bárbara. No, pero a ella, no al canal. Dale un besote ahí. ¡Hey! ¡Ah, bravo! Ok, permíteme. Bueno, familia, soy Acción desde El Salvador. Así que espero que les guste este video. Denle like. Y recuerden que el mayor tesoro que tenemos es la salud y la familia, donde quiera que están. Bendiciones, familia, así que vamos para adelante.